Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo. Hoy estamos desde la ganadería GS. Les habíamos prometido una segunda parte del video que ya teníamos anteriormente. Y aquí vamos a ver otros ejemplares más de lo que tiene disponible Don Giovanni. Siempre me acompaña Cristian y aquí estamos viendo este ejemplar. Cristian nos va a ir describiendo más o menos la raza de algunos de estos ejemplares o algún dato que él conozca. Así es que Cristian, según lo que estamos viendo en las imágenes, ¿qué clase de ganado estamos viendo? Ahí está una ternera Gir. También está la otra que ves ahí, Ricardo, es una Brahman con Holstein. Que estaba a pasar por ahí, que viste, es como negrita. Y esta es Gir. Excelente, entonces está pequeñita. No sabes más o menos la edad de estas. Pues quizás ande ya en unos 14 meses por ahí o 15. O sea que le falta un poquito para que empiece la saltada para ella. Exacto, ¿verdad? Esa es la que le comentaba, la ternera. Esta es una Brahman con Holstein. Muy bien, y aquí vemos parte de todo el lote, vamos a decir. Ese otro grupo que, pues ayer les comentábamos que se los íbamos a mostrar, ¿verdad? Esa es una Girolando, también está disponible, ¿verdad? Muy bien, ahí son los encastes, un Girolando. Ya sabemos lo buena productividad lechera que es la raza Girolando, y ahí la pueden observar. Y como siempre, hacer una captura por si quieren preguntar por esa en particular. Sí, Ricardo, y queríamos mostrarles esto, ¿verdad? Un lote un poco más diferente, ¿verdad? Que hubiera en este caso animales doble propósito de leche y también un poco más a la carne con el Brahman, ¿verdad? Excelente, así como decimos en El Salvador, matamos dos pájaros de un tiro al tener doble propósito. Y aquí hay más. Sí, Ricardo, comentarles otro dato que pueden contactar con el señor Giovanni, él es el dueño de este lote de animales. Incluso voy a tirarles el número por ahí a continuación. Es el más 503, el 7870-6133. Pueden contactarlo, posee WhatsApp, ¿verdad? Así que pueden dejarle un mensajito si al caso no contesta, porque a veces está en otras situaciones personales. Es correcto, así es que, y por eso preferimos el WhatsApp, porque si se lo envían en la mañana, por ejemplo, por la tarde ya lo puede ver, o por la noche, y así poderles atender muy bien. Y eso lo mismo en el caso nuestro. Así que como ven, hay variedad, no solo un grupo de animales, sino que de varias razas. Y estas están becerritas, como quien dice, están adolescentitas todavía, y a muchos les gusta comprarlas a esta edad precisamente. Sí, Ricardo, cabal, ¿verdad? Les gusta, algunos dicen que se ambiente el lugar, para el manejo también dicen que siente bien porque desde pequeña se van acostumbrando, y ya pues ya adultas pues es más fácil, ven terneras más mansas, vacas más mansas que no te van a perseguir por corral, ¿verdad? Muy bien, buen detalle ese, que no se pongan del todo ariscas para el buen manejo, y sobre todo cuando las estén ordeñando no peguen mucha patada. Sí, es típico eso, pero el manejo es bien importante desde pequeño, Ricardo, porque así adultas pues es más fácil, ¿verdad? Y aquí lo podemos comprobar, prácticamente Cristian se le puso de frente a esta becerrita, pero ahí vimos que estuvo siempre ecuánime, bien mansita. Y estas, no sé si son las mismas, Cristian, vos tenés más datos. Sí, son las mismas, Ricardo, del grupo que está por acá, aparte. Esta es una Girolando. Hay muchos amigos que les gusta tener de esta F1 en su rancho, pues aquí está una muy buena opción. Y pueden comprarla por ahí, vea. De hecho, cuando dijiste Girolando, yo te iba a decir, es F1, y ya ahí mismo en el relato lo mencionaste. La Girolando, ¿verdad? Es donde hacen la combinación de las ganado europeo con el indio. Así es que aquí tenemos más. De esta tenemos datos, Cristian. Sí, Ricardo, esta es la que te mencionaba, ¿verdad? La que tiene Brahma por ahí. Y esta es una vaca Gir.
o al menos eso me parece, pero vamos con el experto. ¿Qué dice Cristian? Esta es una vaca Gir, vea, tiene ya un poco de partos y está disponible, vea, para los amigos que quieran tener una vaca muy buena. Y fíjate, Ricardo, que hay un dato bien interesante: hay vacas que son muy buenas para la leche, vacas muy buenas para los partos, y las dos son bien apreciadas acá en los diferentes corrales, vea. Vacas que no pierden ningún parto, porque pasa esto, que hay vacas que no sirven para los partos, vea. Los pierden todos. Ajá. Pero en este caso, estas son muy buenas vacas, con muy buenas características raciales que ustedes pueden percibir por ahí. Y está disponible, ¿vea? Muy buena para la leche también y para las crías, vea. Así que por eso la estamos ofreciendo, no es que no sirve, vea. Buen detalle aclarar, porque así nos ponen a veces en los comentarios cómo están ofreciendo, seguro que no sirve, pero en realidad no es así como funciona esto acá, ¿verdad? A veces quizás piensan que todo funciona, que tampoco decimos que así sea, pero se está acostumbrado a decir eso en los tianguis. Pero aquí estamos desde una ganadería que muchos ya han comprobado la calidad de ganado que tiene don Giovanni. Sí, Ricardo, incluso los amigos que quizás tengan dudas, pues vénganse al corral, está libre, ¿verdad? Y el que piense que solo malo tiene y que no sirve, que se venga, ¿verdad? Y que vea, ¿verdad? Que vea, es gratis la entrada, ¿verdad? Nadie se le cierra. Muy bien, y solo recordando que están en Amorós, caserío de Tulimá, y aquí vemos este ejemplar más con su cría. Sí, Ricardo, es otra vaca disponible, Gir. Si tú ves, a pesar que quizás es nuevita, pero mira, mantiene una muy buena ubre, no es una ubre desproporcional o caída, ¿verdad? Más bien una ubre normal, por así decirlo. Y ahí está su cría, ¿verdad? Que no tiene mucho que parió, ¿verdad? Así se ve, yo veo que tanto la mamá se ve que está bastante jovencita, quizás este ha sido su primer parto. Fíjate que me parece que sí, ¿verdad? Su primer parto por ahí. Así es que ya saben, ahí Cristian ya les mencionó el teléfono de don Giovanni. Va a estar también ahí en la viñetilla y en la descripción. Incluso pueden llamarnos a nosotros, hacer comentarios también, siempre los recibimos. Pongan lo que quieran, ¿verdad? Ahí los vamos a leer y vamos a estar respondiéndoles. Gracias por ver este video, un saludo y que sigan siempre viendo los videos de su canal El Salvador en el Campo.